border is a disaster. Crime infests our cities. The federal government makes it harder for families to make ends meet, and the president flounders. But decline is a choice. Success is attainable, and freedom is worth fighting for. Righting the ship requires restoring sanity to our society, normalcy to our communities, and integrity to our institutions. Truth must be our foundation, and common sense can no longer be an uncommon virtue. In Florida, we proved that it can be done. We chose facts over fear, education over indoctrination, law and order over rioting and disorder. We held the line when freedom hung in the balance. We showed that we can and must revitalize America. We need the courage to lead and the strength to win. I'm Ron DeSantis, and I'm running for president to lead our great American comeback. Estamos en los estudios con Benjamín de Yurri, Kennedy Bolívar, ambos analistas políticos. Hemos visto allí el video que hace oficial la precandidatura de Ron DeSantis, gobernador de Florida, como posible nominado del Partido Republicano. Tiene que medirse con, además del expresidente Donald Trump, quien ha sido su mentor político, también con Nikki Haley, ex embajadora ante la ONU, y también con el senador Tim Scott. Y esto es el comienzo de una larga lista, porque todavía vendría por allí enfilándose Mike Pence. También Mike Pompeo. Entonces, pareciera que no la tienen fácil y va a ser una larga lista. ¿Esto qué deja de, al pensamiento? Porque la educación, la libertad y dejar el miedo atrás, reconstruir América, estos son como que los mismos recursos que ha utilizado Donald Trump. Pero si yo, como venezolano, me ponen a decidir, yo tengo en estos momentos una opción muy clara. El único que ha respondido ante los venezolanos ha sido el presidente Joe Biden, porque ha ofrecido un alivio migratorio en este caso. Kennedy. Sí, bueno, mira, aquí el alivio migratorio que ha hecho la administración, evidentemente que ha favorecido a centenares de familiares. Y una de las cosas con las cuales yo he confrontado con Ron DeSantis ha sido el tema migratorio, precisamente. No hay en la Florida, dudo yo, en un 80%, y no sé si Benjamín está de acuerdo, que es el economista acá, no hay una familia que no tenga un inmigrante en su casa. Correcto. O que no haya pasado por, de alguna manera por un proceso migratorio. Y evidentemente que la administración en ese sentido de Joe Biden, ustedes saben que yo he sido un crítico a la administración, pero también hay que reconocer, creo que el tema del paro humanitario ayudó a miles de familias, sobre todo a esas familias que... Pero ¿cuál es la deficiencia? Diría yo, bueno, que aquel que no tiene un familiar acá en Estados Unidos que lo pueda patrocinar o una organización que lo pueda ayudar de alguna manera, evidentemente se le complica. Pero sí es necesario de alguna manera tratar de ver cómo nosotros reordenamos lo que decía Benjamín, tratar de nuevamente ver cómo reafirmamos una migración que pueda ser conducida de alguna manera legalmente y sobre todo controlada, por lo que te decía. Hay un serio problema, evidentemente, que Venezuela está atravesando una situación bien compleja, igual que los cubanos, igual que los nicaragüenses, y... y todos aquellos regímenes que de alguna manera siguen oprimiendo a los latinoamericanos en este caso, pero que necesariamente deberíamos replantear, y esto es parte no solamente de los republicanos, sino también de los demócratas. Se aprobó la fórmula republicana con el presidente Donald Trump en su momento, durante su administración, en el que se repetía de manera constante, Benjamín, todas las cartas están sobre la mesa y muchos pensaban, muchos venezolanos pensaban que iba a haber un desembarco de marines en las costas venezolanas y que iba a haber un apoyo para poder desarticular lo que en Miraflores es la opresión hacia el pueblo de Venezuela. Pero Joe Biden ha ofrecido TPS también a favor de los venezolanos. Ha ofrecido también el paro humanitario. Es decir, pareciera que hay una cosa que es real. ¿Sí? Lo que estás diciendo es cierto, no se puede negar. La mayoría de los venezolanos y la mayoría de los inmigrantes latinoamericanos han visto que han tenido una especie como de apoyo de esta administración. Y están viendo, entonces, desde luego, hay que ver también el propósito con el cual se hace, ¿no? Evidentemente se hace con propósitos electorales muchas veces, porque esos inmigrantes, sus amigos y su familia, muchas veces pueden votar
por el partido del gobierno, que tal vez eso es lo que se persiga con este tipo de actitud. Porque ¿qué es lo que pasa? Sabemos, somos humanos, esto es un drama humano, todo el mundo quiere mejorar, todo el mundo quiere que sus hijos, digamos, tengan un futuro mejor, y evidentemente siempre la inmigración es el sentido, desde los países más pobres hacia los países más ricos. Sin embargo, así no ocurre, por ejemplo, lo mismo en Bolivia y Argentina, porque Bolivia son más gente pobre, muy pobre, ellos quisieran venir a Estados Unidos. Sin embargo, no tienen los recursos suficientes, entonces emigran al país más cercano que les queda, que es Argentina, los bolivianos, porque no les queda otro remedio. Sin embargo, los países fronterizos y los caminos por la selva de Darién para los venezolanos, en el caso de los venezolanos, pues parece que es más fácil acceder a los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es el país de las oportunidades, es el país que también le ofrece un futuro y es el sueño que muchos de nosotros hemos contribuido a que sea así. ¿Por qué? Pues apenas llegamos, publicamos fotos y videos donde estamos de lo mejor. Mira la casa que me compré, mira los centros turísticos, mira Disney World, Universal Studios, ¿sabes? Una serie de cosas. Y todo el mundo, ¡qué maravilla! No se imaginan cuando llegan aquí, la situación es radicalmente opuesta y es muy difícil ganarse los centavos y sobre todo estirarlos para poder tener ese tipo de cosas que están viendo, que le mandamos nosotros apenas llegamos. Porque eso es lo que hacemos, ¿no? Mencionaste Disney. Ron DeSantis tiene una guerra casada con Disney. Puede acabar con lo que ha sido este desarrollo de una empresa que es la principal empleadora del estado de Florida. No, yo veo, evidentemente, es una pelea que, bueno, son dos, realmente un monstruo, pues, lo que es Disney. Tengo entendido que aproximadamente emplea más de 75,000 personas en el estado. Es la comparación de Walmart a nivel nacional. A nivel nacional, o sea, imagínate, en un solo municipio, poder decirlo, podemos decir de esa manera. Un gran municipio, exacto, por esta ley que lo rige. Exacto. Ahora, yo creo que para este, ¿qué está pasando y qué es lo que estoy viendo? Yo creo que Ron DeSantis está tratando de alguna manera de captar todo el electorado que es radical, aquel que pueda inmigrar hacia él, hacia su simpatía, porque o posiblemente Donald Trump no sea candidato, o posiblemente le ayude a subir en las encuestas y termine siendo el abanderado del Partido Republicano. Y yo creo que muchas veces también se ha tratado de ver de que, bueno, Ron DeSantis pareciera que es el que se iba a radicalizar con respecto a la agenda progre, porque detrás de esto también hay un mensaje, pues, y yo creo que ahí es donde está enfrentado Ron DeSantis, así como lo ha hecho desde el punto de vista de las escuelas. Desde el punto de vista educativo hemos visto también una serie de propuestas de ley que han sido aprobadas, porque también tenemos la ventaja de que está la Cámara a favor de Ron DeSantis. Mira, Disney, yo creo que es, dentro de su agenda progre, nosotros tenemos que de alguna manera enfrentarla, pero con respecto a lo que está sucediendo, que es puntualmente un tema de unos terrenos, se designó un comité y que de esta manera, bueno, ya está eso en manos de un juez, y esperemos que el juez, bueno, decida lo mejor, no solamente para los ciudadanos, sino también para la cooperación. Hay una cosa que me preocupa a mí desde el punto de vista migratorio otra vez, ¿no? Sí. Que es, digamos, hay una cosa que es real, y me la vienen señalando varias personas que están en los medios incluso, que me dicen de que los inmigrantes, los que trabajan en los campos cosechando las hortalizas, las verduras, etcétera, se están yendo a otros estados. Claro. Y se parece que eso es cierto. Sí, sí es cierto. Están yendo porque tienen temor, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahora, yo como economista, evidentemente, tengo ahora una preocupación que me imagino que muchos la habrán pensado. Es si nosotros, digamos, no podemos cosechar lo que está en los campos que consumimos aquí, evidentemente va a aumentar el precio de todo eso aquí porque van a tener que importarlo. Aparte que las cosechas se van a perder, y los granjeros, los agricultores que cosechan, que siembran, pues van a tener pérdidas grandísimas. Evidentemente hay una ley que dicen lo que es el Verify, E-Verify, que solamente aplica hasta 25 personas. La empresa tenga 25 personas. A partir de 25. Pero los granjeros tienen una salida. Hacer varias corporaciones distintas y emplear en siempre cada una de ellas. Siempre hay una manera. 25 nada más. Siempre hay una manera de conseguir un camino corto. Estamos supuesto, en los estudios con Benjamín de Yurre y Kennedy Bolívar, ambos analistas políticos, economista Benjamín y Kennedy, abogado, con nosotros en los estudios. Ya venimos con más.
Eso quiere decir que todos estos modelos están disponibles y puedo probar los que quiera, cuando quiera. Realmente no sé por cuál me voy a decidir. Lo que sí sé es dónde lo voy a encontrar. Visítanos en South Day Kia y descubre todo nuestro magnífico inventario de vehículos para ti.